que la última semana ha sido de buenas noticias para la actividad. Me acuerdo la última vez que estuvimos al aire hablábamos de cuándo recuperar, ¿no?, la ruta, y ha llegado ese momento. Ya ahora a partir de septiembre arrancamos con los vuelos a Rosario, como a otros destinos también que para nosotros son muy importantes. Y en el trabajo interno también, ya el lanzamiento de Previaje, una herramienta que fue realmente muy buena el año pasado, que se pone en marcha otra vez para poder comprar con tiempo las vacaciones en los distintos destinos de la Argentina, desde noviembre y todo el año que viene poder utilizarlo con un reintegro del 50%. Así que la verdad que para los turistas dentro del mercado interno y para los destinos es sumamente importante, y la previsibilidad también de las empresas, ¿no?, de ya tener reservado y ya saber cómo se va recuperando. Eso por un lado como medida nacional. Y por el otro lado, en la provincia de Salta, y con la convicción también de avanzar con la actividad turística y la recuperación, en esta semana vamos a estar pidiendo el pedido formal para la apertura del aeropuerto internacional nuestro, para empezar a recibir los vuelos que teníamos con Copa y con LAN Perú, las rutas internacionales, como así también la posibilidad de empezar como destino y como programa que lo ha habilitado la Nación en la última decisión administrativa, la posibilidad de ir recuperando los mercados internacionales y las próximas aperturas con Chile y Uruguay. Así que en la última semana con buenas noticias de recuperación para nuestra provincia, ¿no? Nosotros hemos tenido la semana pasada un taller específico con todo el sector privado para definir todas las acciones de promoción desde agosto hasta diciembre. Vamos a tener, creo, en la provincia de Salta un verano realmente muy bueno. Estamos trabajando para que eso suceda. Estamos trabajando este año para recuperar 1.200.000 turistas de los 2.000.000 que tenía la provincia de Salta. Ese es el objetivo. Estamos invirtiendo muy fuertemente en el último semestre en un plan de promoción muy agresivo. Y además, bueno, con estas posibilidades de los países limítrofes, en este contexto creemos que va a ser una oportunidad a partir de septiembre, octubre, noviembre, y que vaya creciendo la posibilidad de recibir turistas, sobre todo para nosotros, el mercado de Chile, que es de los internacionales el primero que viene a Salta, el número uno. Además, con la situación del valor del dólar en nuestro país, nos pone como muy competitivos, con lo cual tenemos muchas expectativas puestas ahí de la recuperación, de que también, como vos decís, momentos dificilísimos, donde la provincia de Salta ha logrado, en el trabajo junto al sector privado y al público, ser la provincia que más días del año, desde el 20 de marzo del año pasado, en el contexto de pandemia, tuvo la actividad turística abierta, cumpliendo siempre con esfuerzo de los privados en los protocolos en cada uno de los lugares, y eso nos ha hecho que hoy estemos en una situación que creo que hay mucho producto, mucha oferta, que estaba previo a la pandemia, que sigue aguantando, que sigue resistiendo la situación, y que van a ser clave todos esos emprendedores y esas pymes para la recuperación de la actividad, ¿no? Ya tenemos glampings, una tendencia en el mundo, que se han desarrollado en este año, tenemos parques aéreos que no teníamos antes. En cuanto al turismo de reuniones, no tan solo el de la capital, nosotros hemos anunciado y estamos trabajando, y hemos anunciado que a partir del año que viene empezamos la construcción del centro de convenciones de Cafayate, que para la ruta del vino será realmente un producto muy importante para poder crecer con el turismo de reuniones, que para nosotros es realmente fundamental, con lo cual en este tiempo de pandemia también avanzando en obras, estamos a punto de licitar 32 obras en los distintos municipios que impactan a 22 municipios de toda la provincia, obras netamente turísticas, con lo cual una inversión cercana a los 700 millones de pesos, con lo cual también en los próximos 12, 16 meses tendremos mejor oferta e infraestructura turística en los distintos municipios de la provincia, y eso es muy importante.